Agua. Hay lugares que dan miedo. Lugares inventados por el agua que constituyen el reino de la oscuridad, de la humedad y del misterio. Muy buenos días, presidente. Gracias y recibir en esta mañana y que nos acompañen en este martes 7 de julio del año 2020, ya a mitad de año específicamente. Estamos en el mes 7 de diciembre, acercándose paulatinamente, pese a los embistes que ha dejado toda esta situación del nuevo coronavirus y demás. Nuestro país despierta en el día de hoy con muchas informaciones, muchas situaciones que han ocurrido en nuestro país y alrededor del mundo, la cual hemos preparado para ustedes en esta mañana. Don Elio Valdés. Mr. Martin Sabarena, ¿cómo Buenos tú estás? Días, estamos bien. Mejor que ayer, agradecido de Dios por darnos el privilegio de la vida y de la salud de ser parte de este gran equipo de CTV, que durante el fin de semana tuvo una transmisión especial, una unión estratégica con el Nuevo Diario y fue algo histórico, de verdad. Estamos felices de estar aquí compartiendo con ustedes en este martes 7 de julio. Wow, pero ya estamos más, o sea, a mitad de año y 7 días más. Sí, no, es que cuando... Ya, si el año, ya el año se fue, Martín. El año se va. Pero Martín, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ya, o sea, ya la mitad del año prácticamente no hizo nada, porque duramos casi cuatro meses encerrados. No, ¿verdad? No se hizo nada. Sí, no. Ni se disfrutó Semana Santa, ni el Día de las Madres, el Día del País, no se va a disfrutar tampoco. Tal, ni el Día del Trabajador. Si en tiempos normales, cuando la economía está abundante, cuando hay dinero, el Día de los Padres pasa desapercibido, mucho menos ahora, que cientos de personas han perdido sus empleos. El dólar está caro, el euro está caro, el euro está por allá encampanado a 70, el dólar está a 59. Usted le suma eso, que la campaña política dejó a mucha gente sin un peso, que están esperando el cambio de gobierno para empezar a cobrar. Vamos a estar claros. Usted le suma eso, los colegios, hay que pagar colegios. Hay que pagar los colegios. Mucha gente está olvidando, no, ya vienen ahí los colegios. Pero usted le suma eso también, otros gastos o los gastos básicos de la casa. Si el Día de los Padres años anteriores estaba flojo, no vaya a creer que este año va a ser diferente. Pero no diga eso. Los padres merecen su regalo, Elio. No, yo no dije que no se lo merecen. Tú estás dejando a los padres sin regalo. No. Yo soy padre, yo soy pai. Tú dijiste que los padres, no hay regalo para los padres. No, yo no dije que no hay regalo, sino dije, por la situación económica que está viviendo el mundo, por lo general, cuando está bien abundante la economía, está creciendo y hay circulante, el Día de los Padres pasa desapercibido. Ah, entonces imagínense no ustedes, hay nada para los padres. Ahora estamos feos. Si antes no daban samurái, pisañeca y media y pantaloncillo, bueno, algunos, yo tenía privilegio hasta de corbata me han dado, gracias al cielo. Ahora lo que posiblemente le toca a los padres es un mangú en la mañana, un desayunito o una cena. Con un juguito de limón. Y eso hay que ver. ¿Cómo, Elisandro? Y cuidado. O sea, estamos hablando, porque ¿qué es? La realidad. Perdón, Martín, amigos y amigas televidentes, no es la realidad. Si cuando la economía y el mundo avanza normal, sin ningún contratiempo, y las familias están estables financieramente, el Día de los Padres pasa prácticamente desapercibido. Yo no quiero pensar lo que va a pasar el último domingo de este mes aquí en República Dominicana.
tristeza. Pues, no, tristeza no. A muchos les tocará, como yo te dije, un desayunito. El día del papá, un desayunito. Oye, ¿cómo es? Un desayunito. Sí. Un mangucito. Dos huevitos. O huevo. Hervido, frito, como usted quiera. Dos redes de salame. Bien bonito, bien decoradito. Un vaso de jugo. Y ya. Oh, y par de besitos. Empecemos formalmente, don Elio, la oración del día. Ah, claro que sí, con la oración del día. No es que esté negativo con el asunto del Día de los Padres. Tú eres padre. Sí, pero viendo el perfil de cómo va la cosa, yo me voy a tomar acá. Hasta me pica la cabeza. Yo voy acá. Porque es que esa es la realidad. Tú eres padre. Lisandro, este programa, te lo dije a ti, hoy estamos a 7. Cuando pase el Día de los Padres, el día de después de el lunes, yo creo que el último domingo de este mes que cae. No sé qué cae. Bueno, después vamos el lunes. Vamos a traer fotos para que ustedes vean de la gran cantidad de fotos que hay en las redes sociales de gente felicitando el Día de los Padres como con una comida, un desayuno, una cena. Ya. Se acabó ahí. Se lo dije a ustedes hoy. Dije que se va a dinamizar la economía ese día. Si el Día de las Madres no se dinamizó a pesar de la política, este será triste. ¿Qué? No me digas. Está bien. La oración del día, como ustedes saben que nosotros siempre empezamos. ¿Cómo fue? No, pues tú lo puedes dar. La oración del día de este martes 7 de julio dice de la siguiente manera. Ustedes saben que antes de nosotros desarrollar parte de nuestro contenido, siempre primero nos ponemos en las manos de Dios, elevando una oración al Todopoderoso. Aquellas personas que se quedan en sus hogares o en sus negocios, gracias de verdad a usted que quizá tenga que partir a laborar o hacer otras diligencias. Entonces queremos que antes de salir de su hogar, hacer una oración para que Dios le acompañe y le proteja. Y dice la oración de este día así. Amado Dios de infinita bondad, hoy me acerco hasta ti, lleno de dicha e ilusión para darte gracias por haberme traído con bien hasta este nuevo día. Te pido que en este día esté cerca de mí, que renueves mi alma, mi cuerpo y mi corazón con tu poder. Perdóname si alguna vez te he fallado y ayúdame cada día a cumplir con el propósito que tú tienes para mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Ahora sí, ya oficialmente arrancamos con esta nueva edición de Noticias y TV y mucho más, cargada de informaciones, y no podemos dejar de hablar del proceso electoral que fue realizado, llevado a cabo el pasado domingo en nuestro país, un proceso que fue calificado por los organismos internacionales como un proceso cívico y un proceso democrático, donde los dominicanos y dominicanas pasaron a ser figuras importantes y a pesar de esta situación especial que se ha generado globalmente del COVID-19, se pudo desarrollar, don Elio y amados televidentes, un proceso cívico, un proceso correcto, y en el día de ayer el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, valoró esta situación y el desarrollo, cómo se desarrolló el proceso electoral durante el pasado domingo. Al mismo tiempo, felicitó a los candidatos electorales que no pudieron contar con el favor de lo que es el voto del electorado, pero que reconocieron humildemente la situación. Tenemos las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral. Pero ese es un fruto de civilidad del pueblo dominicano. Es el pueblo dominicano que ha hecho esto, realmente. ¿Ha habido votaciones? Presidente, ¿ha habido votaciones? No que yo sepa. Y le voy a decir a ustedes lo siguiente. Yo siento también una bondad en todo. El reconocimiento que han hecho también los candidatos a nivel presidencial, que no puedo seguirlo. Es algo que va muy bien. Ahí estuvieron las declaraciones de Castaño Guzmán, quien estuvo ahí hablando sobre el proceso del pasado domingo. Y yo, a mi entender, Elio, la Junta Central Electoral, luego de lo sucedido el pasado mes de febrero, creo que queda bien parada, bien posicionada en el desarrollo de este proceso electoral que culminó el pasado domingo, a pesar de la muerte del señor en el sector Simón Bolívar, en medio del proceso electoral ahí en las afueras de un colegio electoral. Creo que en cuanto a organización, en cuanto a gestión y todo lo demás, la Junta realizó un buen papel que se esperaba, o era muy observada, estaba siendo muy observada
luego de estos chocantes procesos que pasaron a inicios de año. Hay que reconocer, independientemente de ello, sé que mucha gente dice que no, que la Junta fue llevada a eso para que tenía que resolver. Es cierto, pero lo hizo. Yo sé que para eso fueron escogidos esos titulares de la Junta, pero con la experiencia que se vivió el 6 de octubre y en febrero, yo creo que los diferentes titulares de la Junta aprendieron la lección de que nada se deja suelto. En este caso, ustedes observaron, desde el primer día, la Junta se puso a trabajar en el proceso electoral para no repetir los errores del pasado. Y hay que reconocer que ya a las 11 de la noche aquí se sabía quién iba a ser el presidente. Eso es importante, con los diputados, con los senadores igual. Ya prácticamente el mapa está ahí de los senadores. El PLD 5 senadores, el PRM yo creo que tiene 18, 19 senadores, sí. Algo así, no recuerdo muy bien. El Partido Reformista yo creo que tiene 3, la Fuerza del Pueblo 1, creo 1 o no, 2, creo que son 2 que tienen dos que tiene la Fuerza del Pueblo. Y el PQD, no. Hay un partido minoritario que tiene un senador en Ocoa, creo que el de Ocoa. Eso es importante, entonces eso hay que reconocerlo. Salimos bien parados, por cierto, en ese mismo tenor. El gobierno de Estados Unidos felicitó al pueblo dominicano por haber celebrado sus elecciones democráticas este domingo y dijo que espera asociarse con el presidente electo, Luis Abinader, y su gobierno. Continuaremos trabajando juntos para promover la seguridad y la prosperidad económica y salvaguardar la democracia para los ciudadanos de toda América Latina y el Caribe. La República Dominicana y los Estados Unidos son amigos y vecinos con un propósito compartido con los valores democráticos y el Estado de Derecho, dijo el gobierno en su página digital. O sea, ahí están las felicitaciones de Estados Unidos al nuevo presidente electo de la República Dominicana. Ya el 16 de agosto será presidente, licenciado Luis Abinader. O sea, ya el panorama político cambió en la República Dominicana y es importante que este proceso pasara sin mucho contratiempo. Hay que decirlo así, lamentablemente varios hechos de violencia. En el sur, un asunto con una valija, se resolvió eso. Con las boletas hubo problemas, se resolvió eso. Con un dinero que se perdió, se resolvió eso. Gracias a Dios, hay 1 millón por ahí votado, pero está bien. Pero lo importante es que ya se identificó, que ese dinero apareció. Y sobre todo, que el proceso pasó. Y usted cuando se levantó el lunes, se acostó el domingo en la noche, ya usted sabía quién ganó. Porque ya los tres candidatos presidenciales que no salieron electos felicitaron al ganador. Sí. Tanto el expresidente Leonel Fernández, como lo hizo Gonzalo Castillo, como lo hizo Guillermo Moreno. Felicitan a Luis Abinader en la noche, el domingo. Usted se acostó, Luis Abinader celebró, y usted sabía quién era el presidente. Nubuloso en los senadores, pues yo te sabía el mapa más o menos dónde iban los senadores ya. Usted se levantó el lunes y cuando se levantó, ¿quién es el nuevo presidente? Luis Abinader. Ya, no hubo tormento. Y eso es, esa paz, esa tranquilidad hay que llevar, eso debe ser. Miren, y ojo, fue con boletas. Exacto, con el modo tradicional. Fue con boletas. Miren lo rápido que se contó. Eso dije que había que esperar, no, mentira. La boleta se encuentra, ¿por qué? Porque miren ahora, una extensión de un 50%, muy alta por ciento. Demasiado. Demasiado alta. La votación fue como un 47, 48%. O sea, la abstención es mucho más alta de 50. Cae en un 51, 52% de abstención. Pero los que fueron a votar fueron decididos. Y votaron prácticamente, hay que decirlo así, sin presión. A pesar de todo lo que hizo el gobierno, sin presión votaron. Hay que reconocerlo. A pesar de que el gobierno dio y que esto, que ellos, ustedes ven, a los que estaban criticando, la ayuda y eso, y el pueblo maduro, el pueblo aprendió. El pueblo dominicano sabe que si recibe algo de un político que en el Estado, eso es de ellos. Luis Abinader, ¿qué es ahora? Un servidor público. ¿El presidente qué es? Un servidor público. ¿Un ministro qué es? Un servidor público. Muchas veces se les olvida eso. Y por eso el pueblo castiga como lo hizo ahora. Porque muchos ministros de este actual gobierno no actuaron como administradores públicos y se creían semidioses y se creían que eran señores feudales. Es más, muchos dejaron hasta de recibir personas en su despacho. Y ahí está la consecuencia. Personas de todo índole, desde compañeros hasta personas comunes que iban a buscar a solucionar un problema. Entonces, ¿qué Luis Abinader ahora? El pueblo votó para que sea el servidor público número 1. Es un administrador de los bienes del Estado.
no dueño, administrador. Y los políticos tienen que entender que cuando usted llega a un cargo, usted eso es pasajero. Si no, pregúntele a Balaguer, 12 años después, en el 78, salió del poder. El mismo PRD, después de 8 años, salió del poder. A pregúntale a los leonelistas que pasan por el poder, si no es así, a la gente de Hipólito. Esto es pasajero. Tiene que hacerlo bien. Y en democracia como la nuestra, los gobiernos van y vienen. Aquí lo que hay que hacer es una agenda de trabajo en común para que el que llegue encuentre un libro y no cambie ese librito. Luis Abinader ahora es electo nuevo servidor público número uno del país. Servidor público con privilegios. Con privilegios, pero con muchas responsabilidades. ¿Ok? Sí, así mismo. Con muchas responsabilidades. Entonces, es bueno lo del domingo, una demostración de madurez. No importa el COVID, claro, vamos a ver. Yo estoy preocupado con lo del COVID, que ahorita vamos a tocar el tema del COVID. Sí. Porque ya los expertos dicen que lo del domingo sobre el COVID no se refleja en estos días. Se van a reflejar dentro de una semana o 15 días después. Ahí estoy preocupado. Pero sobre las elecciones, un proceso muy bonito. Exacto, un proceso muy bonito y estoy de acuerdo contigo y con lo que dices acerca de la situación que sucedió con los pasados administradores públicos, así como también el llamado al que está sometido Luis Abinader, que es a llevar un gobierno diáfano, por decirlo así, y llevar a cabo políticas de desarrollo que mantengan al país sobre la base que se necesita para continuar avanzando. En ese sentido, considero que los ejes fundamentales en los cuales se debe basar el gobierno de Luis Abinader son en cómo ver, cómo demostrar, cómo poner a girar la economía dominicana para que ésta vuelva a tomar un sentido. Así que no es nada fácil, Elio, ponerla. Tenemos aquí expertos dominicanos que hablan, no, que la economía, mañana, que la invite, rueda. Mañana, si Dios lo permite, estará un economista con nosotros para hablar de ese tema. Exacto. Ya hablé con el politólogo Daniel Pou. Yo creo que vamos a hacer para que el jueves también, porque era hoy, pero el asunto técnico no se pudo. Pero si Dios lo permite, para ver cómo va la situación. Exacto. ¿Sabes cómo está el dólar? El dólar amaneció antes de ayer a 59 pesos. La gente ha callado. El dólar. El euro está a 70 por 1. Oigan qué es lo que sucede. Todos los productos que lleven materia prima, que usted tenga que comprarlo en dólar, aumentó de precio. Esos productos que llevan materia prima, aumentó de precio. Porque un dólar a 50 es diferente a un dólar a 59. Que en el mercado negro se te meta 60. 60, sí. Igual que el euro. Entonces, el gobierno tiene que concentrarse, que por cierto, abro un paréntesis, disculpa, con tu anuencia, amigos y amigas televidentes, el presidente Danilo Medina creó mediante el decreto 238-20 la Comisión de Transición Gubernamental integrada por Gustavo Montalvo, ministro de la presidencia, que la presidirá José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Soraima Cuello y Fabio Darío Espinal, para dar paso a la gestión de Luis Abinader. ¿Quién es el virtual ganador? Bueno, ya está la comisión de transición gubernamental. Entonces, esa comisión, ahora Luis Abinader, ahora la de él. Entonces, van a intercambiar. Esto, Gustavo da un informe, Fulano da un informe, diferentes áreas del gobierno. Eso es muy bueno, para que ustedes vean cómo es el asunto democrático. Entonces, te decía, de la economía, el gobierno en esta etapa tiene que concentrarse en dos ejes principales. Digo principales, que es la economía y el COVID. La economía hay que frenar lo del dólar y el euro. No pueden soltar el país. A pesar de que ya se van, no pueden soltar el país. Esa es una. El COVID, si hay que cerrar el país, ciérrenlo. Repito, no estoy a favor. Que ya hay muchos países. Pero óigame, hay muchos países. Hay que muchos lugares cerraron. Y que tuvieron que cerrar otra vez. Porque puede haber un rebrote. Y cuando yo veo la información, oigan este dato, para que ustedes vean por qué digo, si hay que cerrarlo, ciérrenlo. Día después de las elecciones, las autoridades de salud pública reportaron otras 10 muertes por coronavirus en el país, para un total de 804. En el boletín especial, 109, el ministro de Salud Pública informó que los casos confirmados suman 38.128 con 703 nuevos casos.
La tasa de letalidad se sitúa en 2.1, mientras que recuperados ascienden a 19.000. Los casos activos, 17.000. La muestra procesada, ok. Ayer se realizaron unas 3.000 muestras, con 2.627 muestras realizadas. ¿Por qué le digo del COVID? Ojo, entiendo que hay un rebrote del COVID en la República Dominicana. Exacto. La tasa de casos positivos ronda un 23%. Que la semana pasada le decía que a pesar de que se están haciendo muchas más pruebas, Elio, los casos siguen surgiendo. Entonces, antes de pasar el COVID, para terminar con el gobierno, entonces el gobierno en este proceso de transición tiene esos dos ejes. Ahora bien, no es que el director de la policía ya se va a recoger. No. No. No es que la Armada se va a recoger. ¿Recoge los barcos? No. No es que el país se va a detener. Al contrario, en este proceso de transición, tú tienes que tener control de todo. Porque hay muchos que van a querer pescar en río revuelto. Y tú como Estado no puedes dejar eso suelto. Aquí el delincuente no puede creer que no hay policía, no es la policía, tiene que seguir trabajando. Uh-huh. Y mucho más activa ahora para irse, para que no suban los índices de delictivos. Todos los organismos del gobierno tienen que seguir trabajando normal. Porque un proceso de transición y el país no se va a detener después del 16 de agosto. El país sigue. Y si sigue, ustedes tienen que darle continuidad. Seguir, perdimos, perfecto, para que siga trabajando. Porque ustedes están ahí, porque el pueblo escogió. Y hasta el 16 de agosto. Y hay que seguir trabajando normal. Hasta te digo, porque puede hacer que muchos ministros bajen los hombros. Puede hacer que el mismo director, digo el director de la policía, en hechos delictivos, porque puede hacer que el delincuente diga, ¿por qué no hay policía? ¿Qué pasa con la policía? Ah, no, vamos a salir a atracar. No. Al contrario, en este proceso, Nayarit Bautista arrecie. Para cuando usted entregue los números, no, el último mes aquí no hubo nada. Al contrario, que un control. Total. Mire, no, mira, prácticamente total. No, entonces eso es lo que uno quiere. Y en este proceso, el gobierno se centra en esos dos ejes: economía, frenar el dólar y el euro, y tratar de que, porque hay muchos productos de la canasta básica que han aumentado de precio. Ojo. Muchos productos han aumentado de precio, está callado por asunto político, ya pasó la política. Ya pasó la política. Entonces, el gobierno tiene que centrarse economía, coronavirus, y que las demás instituciones, tanto de seguridad social, lo que sea, tiene que ver con seguridad ciudadana, como la policía y otros que trabajen. No descuidarse de que porque perdimos. No. Aquí nadie perdió, ganó la democracia. Ustedes duran 8 años en el gobierno. No, 8 no. Desde el 2004 están en el gobierno los danilistas. Lo que pasa es que el gobierno de Leonel estaban detrás, pero cobraban. Sí. Cobraban. De un modo u otro estaban realizando. Claro, no pasaban hambre, como dicen por ahí. No, esa tarjeta, cuando metía la tarjeta en cajero salía dinero. Quizás estaba en un papel secundario. Después pasan un papel primario. Y siguieron en el ATT del gobierno. Desde el 4 hasta ahora, ustedes se quejan. No pueden quejar. Váyanse felices. Porque le dieron su turno el bate. Ahora le toca a otro. Porque esa es la dinámica de la vida. Dice Mercedes Sosa, todo cambia. Hasta el ave cambia su plumaje. Hasta el viento cambia su dirección. O sea, si todo cambia, ¿por qué usted no quiere cambiarlo? Ya el pueblo dijo que vamos a cambiarlo. Digo yo, o sea, usted no puede irse conmigo, que no, vamos a trabajar. Hay que irse conforme y es momento de irnos a una pausa, pero tras esta, usted debe continuar con nosotros porque aún está completo el contenido de Noticias y TV y mucho más. Usted no se mueva. Tras la pausa, quédese con nosotros. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana.
Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr. Somos el juez para llegar a la meta. Unidos como la gran familia que somos, en el un solo corazón. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, hermano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba. ¿De dónde soy yo? Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 para nuevos planes. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winitronet el streaming no es problema. Te carga rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Hospital. Fin de semana.
Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. ¡Por fin! ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, hermano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene Multiplay de Win! ¡Baraje el aburrimiento, compadre! Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su amistad. Grand Slicks. Para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Riendo porque fuera del aire hicimos un comentario de algunos artistas que apoyan a políticos. Y hay una realidad, muchos de esos artistas apoyaron a los políticos en ambos lados. Quizás más en el, pasó más en el PLD que en el PRM, porque el PRM no había un peso. Lo financié. Yo me sin. Aumento los gastos básicos y que un político le diga, mira, me hay 200 en papeleta de 2000, apóyame. Que, no, primero es, fulano, venga, apóyame. Yo no estoy en política, mira. Helio, yo no estoy en eso, Helio. De, no, 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 no. Pero mira, fulano, ven. No. ¿Cuánto? Claro. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que dice, ¿por qué te quedas en la papeleta? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Un videíto nada más. ¿Un videíto? Bueno, podemos hacerlo. Que cualquiera cambie de opinión. Por cierto, anoten esta fecha. Anoten la fecha. 12 de julio. Ahora el 12 de julio será una fecha importante para el país porque el 12 de julio Luis Abinader cumple 53 años. Si antes usted no había fila para felicitar a Luis Abinader, prepárese que ahora todos los periódicos lo van a resaltar porque cumple año el presidente electo. Y aparte de eso, la gente va a felicitarlo. Si usted sabe, 12 de julio, pongan la fecha, él tiene 52 años Luis Abinader y el de este, en este mes cumple 53 años. ¿Con qué seguimos? Seguimos con más aquí en Noticias y TV y tal y como comentaba Helio a inicios del programa sobre el robo del dinero en la Junta Central Electoral de Santiago. Luego pasó que fueron informados de la recuperación
de gran parte de ese dinero, y en el día de ayer el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Atención Permanente de la Ciudad de Santiago un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra de los culpables o de los implicados en este caso, tan mencionado caso, que trajo consigo... Oh, tenemos... ¿qué dice Francisco Núñez? Exacto, tenemos... Escuchemos a Francisco Núñez, el fiscal de Santiago. Sí. Dale audio, por favor. El caso del robo de los 37 millones a la Junta Central Electoral, que ya culminaron con el sometimiento a la acción de la justicia de cuatro personas, los cuales trabajaba uno en la Junta Central Electoral y tres estaban en seguridad. Como nos caracterizamos siempre por presentarle la cosa al país y a nuestra ciudad de Santiago, todo lo que vamos a presentar es con pruebas. Nosotros le vamos a presentar aquí una certificación de que Joel era un empleado de la Junta Central Electoral a la hora de cometer el hecho. Tenemos la certificación, que lo vean, ahí está, que la Junta Central Electoral le está certificando. Ahí está. Ya, ok, entonces miren, me informan que cuando fueron a apresar a Joel, él se iba a suicidar. Y el comandante que fue a hablar con él le dijo, si tú te suicidas, te quita la vida, vamos a someter a tu mujer y a tu suegra por robo. Yo para atrás. Si te quita la vida, tu mujer y tu suegra van a estar presa por robo. Así que piénsalo dos veces, que después que usted muerto, entonces tu mujer y tu suegra te van a llorar en la cárcel. El tipo se echó para atrás. Sí. So, te entrega o la metemos presa. Pues tú supiste que él lleva $1,000,000 de la suegra. Sí, él dejó entonces, dinero. No es que sea ingenuo, pero la suegra cuando vio todo cuarto, porque todo fue porque encontraron un sobrecito en la casa de la suegra. No fue que encontraron todo cuarto, un sobrecito y la presionaron. Y dije, bueno, trajo eso. Yo lo he preguntado, no, el adulto, lo guardé. Bueno, por ese caso ya está resuelto. Por cierto, siguiendo en el aspecto político, aquí hay figuras que Luis Abinader va a tener que poner un bozal. ¿Cómo va a ser? Hay figuras dentro del PRM que son PRDistas, que es ahí el PRDismo lo lleva en la sangre, que era un bozal. Entre ellos está Rafael Alburquerque. Que escuchemos qué dice Rafael Alburquerque sobre los empleos en el gobierno, que es una nubulosa, que mucha gente dice, van a votar mucha gente, vienen con hambre, y dijo que... Escuchen la teoría de él, y después le digo por qué hay que poner un bozal a mucha gente. Escuchemos. Déjenme decirle, aquí hay una gran confusión con eso de los empleados públicos, porque es que la mayor parte de los empleados públicos no pueden ser tocados. La gente dice hay 750 mil empleos, pero dentro de eso hay como 130 mil guardias y policías, no se tocan. Los maestros y todo su personal técnico, eso no se toca. Los médicos, las enfermeras, eso no se toca, ahí están los empleados de los ayuntamientos, que ya eso pasó, eso no se toca. Cuando usted viene a ver de lo que se está hablando, entonces hay personal técnico, tanto en aduana como en la DGI, que el que lo toque se queda sin gente experta para cobrar los impuestos. Cuando usted viene a ver, no estamos hablando ni de 100 mil personas. Entonces ese tema no es para tener escándalos ni para tener nerviosismo. No, nosotros no sabemos si vamos a formar parte de esta comisión. Somos parte del comando de campaña y de la dirección nacional y presidente de la comisión de estrategia del comando y del partido. Y hemos desempeñado otras funciones, pero lo importante es que tenemos plena confianza de que el presidente electo escogerá los mejores integrantes de esa comisión para en el momento oportuno empezar a recibir las documentaciones, las informaciones y familiarizándose con las responsabilidades para una transición de mando que arranque con un conocimiento pleno. Ahí está, yo le dije a él y a algunos PRDistas que son del PRM, hay que poner bozal. Porque aunque él diga las verdades, no todas las verdades se dicen. Ya él ha hecho un balde de agua fría, un sinnúmero de simpatizantes del PRM, con cocoto, con planes,
ya a futuro de que vamos a coger prestado, que vamos para el gobierno. Ya él está diciendo que no todos van para el gobierno. Exacto. En esta coyuntura él debe quedarse callado. No, aquí no se va a votar nadie. Aquí se va a respetar la ley y lo que vamos a hacer un buen gobierno. Más nada, tú no le das tanto detalle. Y empezó a dar detalles. ¿Tienes otra cosa? Me dijiste sobre ese tema. En ese mismo orden, relacionado con eso, el también dirigente PRMista Tony Peña Guava estuvo hablando y emitiendo declaraciones en el día de ayer acerca del equipo de compañeros que estará acompañando, valga la redundancia, al presidente electo Luis Abinader. Se le hicieron varias preguntas, que si él formaba parte del equipo, y este solamente dijo que se le debe dar tiempo a recién presidente. No, pero déjalo que lo diga él. Pon Tony Peña Guava, que dice Tony. Tenemos menos 24 horas que pasaron las elecciones. Creo que tenemos derecho a organizarnos. Y hay que darle su tiempo al presidente, que se reúne con los organismos del partido, con los organismos de campaña, tome las decisiones con sus técnicos y busque lo mejor de nosotros, los PRMistas, para presentarlo en lo que son las posiciones del gobierno. Pues eso le va a tomar un tiempo, hay que darle tiempo al presidente. Es una respuesta política. Claro. Una respuesta prudente. No. ¿Qué es lo que está diciendo él? No, espérese. Pues no tenemos ni 24 horas que ganamos. Exacto. ¿Sí o no? Todavía. ¿Pero y qué es esto? No, pero hay que darle tiempo. ¿Pero y cómo es que, hombre? La champaña todavía no se ha calentado. Y no lo puedo digerir todavía. Claro. Oye, el robo que se viene en la cerveza del domingo a la noche, no puedo digerirlo. Y ya la gente está hablando de eso. Es una respuesta política. No, espérense. Pero no tenemos ni 24 horas que ganamos. Hay que darle un tiempo. Y lo ideal sería que un gabinete, de acuerdo a los tiempos, capacitado, más nada. ¿Van a votar gente? Que no estamos hablando de ese tema ahora. Y no se va a votar gente. Tú no tengas dando detalles, que mira, que lo que son 500,000 empleos, pero que fulano, que es de empleo, que pero el profesor. No de tanto detalle. Si Luis Abinader no le pone un bozal a todos esos parradistas viejos, rancios como ese, porque usted ya está en el gobierno, en la teta, cobra 250, o el que. Ese hombre PRM. 250, asesor. Siendo PRM. Un zorro. Sos zorro, comen en todas partes. Pero eso es traición. No, sobrevivencia. ¿Ha pasado, hombre? ¿Quién? Esos son los políticos de barrio que pasan hambre y que yo no cojo un empleo al gobierno. Son los de abajo. Eso no es traición, entonces. Los de arriba son asesores, lo ponen allí, ponen a fulano aquí. Esos son los de abajo que pasan hambre. ¿Y tú crees que ese color que él tiene de oposición? Tú sabes. ¿Tú crees que ponme otra vez a buscar que un hombre que ve robusto, fuerte, bien bañadito? Eso no es oposición, míralo. Míralo. No pasa hambre. Ah, ese tren, acá llega a los 30 o 25, mete tarjeta y el cajero le escupe cuarto. Ah, ¿quién? Hazme favor, no me haga los políticos cuando hablan de todo. No, que mi partido, que yo soy mi partido. Ponme los viajes ilegales ahí, por favor, dentro de tus posibilidades. ¿No hay más tema político? ¿Por qué? ¿Hay un tema político? No, ahí tenemos. Ponme los viajes ilegales ahí. Parle fotos, lo que vamos a viajes ilegales. Antes de pasar con los viajes ilegales, ¿en qué que la gente está pensando, Elio? Porque todo está cerrado. Yo no entiendo cuál es la necesidad de continuar con eso de los viajes ilegales. Ponme los viajes ilegales para que ponerle una información. ¿Y por qué que la gente se está yendo? Pero pues anda, por caray. En esta situación. Anda, porque yo no sé qué hay en Puerto Rico. Puerto Rico está cacarando también. Los gringos, ¿qué saben los puertorriqueños? No voy a decir eso, no. Porque pasemos no. Con la foto. Ponme las imágenes y algunos videos de viajes ilegales donde la información es la siguiente, para que ustedes vean. Por eso yo digo, el país debe continuar. No debemos pararnos. Oigan, porque que muchas cosas, si las instituciones de seguridad del Estado se detienen y bajan los brazos, los delincuentes se adueñan de las calles. En este caso del mar, en lo que todavía, en lo que es un video de más, dale audio. Estamos buscando. Eso estaba aquí. Parece que lo movieron para acá. Vamos para acá, ven.
Play, te llaman allí. Esos son los videos de cómo la gente monta los viajes ilegales en los montes. Primero se ubican, llevan la yola, rompen, tú sabes que la condición en el área, y luego para el mar. Oiga la información, la Armada de la República Dominicana informó que frustró un viaje ilegal y apresa a 12 personas en un hecho ocurrido en la zona del río Catalina, provincia de La Romana. Ahí están las fotos de las personas apresadas, por favor. Según un comunicado de prensa, en el lugar del hecho fueron encontrados 6 garrafones de gasolina de 18 galones, 2 motores fuera de borda y una embarcación de fabricación clandestina que fue incinerada. La identidad indicó que en el operativo participó el comando de la subzona naval este, UT-4, Armada República Dominicana y un equipo de la División de Inteligencia Naval M2. En cuanto a las personas detenidas, fueron conducidas al destacamento de Miches de la institución para fines de investigación, precisó la nota. Miren ahí los detenidos. Es interesante porque, óigame, te diría, Eli, ¿por qué que la gente está yendo? Yo no entiendo. Pero esa gente pone su vida en riesgo. Pero demasiado. Y si la Armada no detiene eso, esa gente puede morir en el mar. Deben ellos dar entonces, gracias después, a Dios que la Armada pero, interviene. Y sí, porque después que están en el mar muertos, ya van a buscar un gasto para el Estado también. Claro. Porque quiero rescatar un gasto. Entonces, esa gente pagan. Son horas de búsqueda. Son esa gente pagan para poner su vida en riesgo. Entonces, la Armada tiene que evitar eso. Lamentablemente que estos organizadores de viajes ilegales duran 2 o 3 años presos y salen otra vez. Esa ley hay que revisarla. Para que esté haciendo viajes ilegales le quepan 30 años. Y si es residente le quepan 60 años, cúmulo de pena. Por eso no puede seguir. Por eso yo digo, el país continúa, la Armada no se detiene, el M2 no se detiene. Eso hay que seguirlo. Y hay que seguir trabajando porque el Estado no se debe detener porque hay un cambio de gestión. Al contrario, hay que seguir trabajando normal. Ok, por eso lo estoy diciendo, por eso es bueno compartir esta información con ustedes. Eso es algo que nunca hemos entendido, como personas llegan a pagar hasta cerca de 100,000 pesos para ser trasladado en una embarcación bastante frágil. Usted someterse a un viaje en mar abierto sin saber hacia dónde usted va y muchas veces con la desconfianza en el que va, en los supuestos capitanes, que no son capitanes, sino más bien son asaltantes de destinos y de personas que los llevan muchas veces a viajes que están destinados a la muerte. Cuando usted se somete o se pone a esto de realizar viajes ilegales, usted como persona, primero, usted está perdiendo un buen dinero con el cual usted puede emprender cualquier negocio aquí en su país. Lo segundo es que usted se está arriesgando a que las autoridades dominicanas lo atrapen y lo sometan a la acción de la justicia. En caso de que el viaje no sea frustrado, entonces usted se está viendo sometido, se está viendo en el peligro de adentrarse en mar abierto en embarcaciones demasiado frágiles para el oleaje y la fortaleza que tiene el mar más allá. Y en cuarto lugar, Elio, no menos importante. Ahí están los gringos. Ya lo hagan. Después que tú pagaste, arriesga tu vida. Tú llegas allá, te montan en un avión y vienes para atrás. Ya, te fuñiste. Bien por la Armada. Tenemos que ir a una pausa. La última pausa y tras la pausa vamos a ver lo que pasó en Colombia. Vámonos a una pausa, señor director. Regresamos en breve. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café, y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe, y por amor somos capaces de todo y mucho más. Porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos.
Somos mejor para allá. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca el nosotros. Unidos como la gran familia que somos. Un solo corazón. Vamos a lograr. Doctora Juan, solo esta mujer. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. De Will. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitro. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitro. Pasa por Win, ponte Nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. El streaming no es problema. Te cargas rapidito, comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro. Ponte Nitro, ponte Nitro. Continuando con más del contenido de su espacio, mucho más de este programa. Comentábamos antes de la pausa de la situación lamentable que ocurrió en el día de ayer en la ciudad de Tasajera, comunidad de Magdalena, en Colombia, donde 7 personas murieron calcinadas y otras 50 resultaron con quemaduras de diferentes grados, luego que una explosión de un tanque de un camión tipo cisterna explotara en esa comunidad, mientras las personas que se encontraban allí, miren las dolorosas y lamentables imágenes del momento en el que sucede esta situación, donde más de 50 personas, repetimos, resultaron calcinadas, 7 resultaron y 50 recibieron quemaduras de diferentes grados, luego de que este camión se volteara y quedara gasolina. Yo no sé hasta qué punto, yo recuerdo en México también pasó eso con un viaducto que empezó como que la empezó a también a buscar un
Miren, miren. Pónganme por el video. Bueno, lo que tú buscas las fotos. Se volca el camión. Miren las personas. Un pueblo de eso. ¿Cómo que agua? A buscar gasolina, el tanquero volteado. Volteado. Botando gasolina en el móvil. No, regala gasolina. Y no es que la gente va. Miren los hospitales. Miren cómo llegaba la gente. Miren. La imprudencia de las personas. Porque por los clavos del ladrón que se perdió en la cruz. Dios, ¿cómo es posible que usted ve un camión volcado de combustible y usted agarra y va como que agua? Eso es algo. ¿Usted cree que es posible? Y no, un camión accidentado. Entonces, en vez de la persona alejarse, porque la prudencia llama, donde hay combustible, y un consejo, amigos y amigas televidentes, donde hay combustible, no se acerque. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si el combustible cae en el pavimento, oigan bien, en el pavimento. Caliente. Las gomas no frenan. No. Porque eso es la goma, recuerden que es de un árbol, y eso es prácticamente un reciclado. Y cuando, de eso vamos ahora, espérate, para terminar con algo jocoso. Y entonces las gomas no frenan en el pavimento, en el cemento, en el asfalto. Pero aparte de eso, es muy inflamable, más gasolina. La teoría que hay es que mientras estaban sacando gasolina un grupo, un individuo fue a tratar de sacar la batería. Pero que es y algo, una chispa. Es algo ilógico, un camión accidentado que se volcó en medio de la carretera, usted ir... Y en México, cuando el viaducto, o la gente fue y con eso galones, fueron, con galones México, y que gasolina. Eso fueron explosiones que parecían explosiones de misil. Uno y no una explosión, no, entonces, dos y tres explosiones. Por favor, es algo... si usted ve eso en la carretera, un camión volcado de combustible, no se acerque. Y si es un camión de alimentos, no sea inconsciente, salve al chofer y deje eso, que eso no es suyo, eso es robar, eso es lo que estaban ahí robando. Eso es robar. Y mira que hay que hacer el llamado arduamente, Elio, porque si nos vamos atrás, recordamos cómo se han accidentado diferentes camiones que transportan bebidas alcohólicas de diferentes compañías del país y cómo la gente en la calle se ha volcado hacia ellos y se ha llevado la mercancía. Eso es robar, eso es robo. Eso es robo. Oigan bien, para que no vaya a suceder lo mismo. Si un camión se volca, no importa lo que sea, usted debe salvar al chofer. Ahora, si su vida no está en peligro, exacto. Su vida no está en peligro, ¿no es verdad? Usted va a salvar al chofer, a los ayudantes y se retira. Llame 911, llame a la carretera de ciudad. No quiera quedarse, y se retira. No quiera quedarse con esa. Pero no se robe, porque eso es robo. Ese saqueo, eso es robo común. Vamos a dividir con algo jocoso. Vamos a despedir con algo jocoso, ¿qué tú crees? ¿Qué tiene el señor director? Lisandro, ponme ahí a los morenos WhatsApp. No morenos WhatsApp, que se entierran. Está la música, está con música ese video. Si usted ganó, de su salsa. ¿Ok? ¿A quién hay que llevar? ¿Rubén Toyota que llevan ahí? Ay, que llevan al penque Rubén Toyota. Rubén Toyota coja su tuerca y su llave. Vaya para su dealer ahí. Ya perdió Rubén Toyota. Hemos llegado a la parte final. Hasta mañana. De aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro Hospital General. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Hey, mi gente, necesito que disfruten de mi música, por si te verán.
encanta. Imagen Pública Televisión, sábados, 7 de la noche, por CTV, está en ti. Te invitamos a recordar cuando todas las maquinarias del desarrollo estaban encendidas y la sonrisa de cada colaborador nos sostenía. Un día, todo cambió. Las empresas cerraron. Los empleados fueron a casa. La rueda de la productividad se detuvo. Y aunque la adversidad nos tocó, nunca olvidamos que estamos hechos de resiliencia, coraje, y de una fe que nos mueve a contribuir con la reducción del impacto de esta pandemia. Ahora la invitación es actuar. Somos más de 22.000 personas que hemos asumido una responsabilidad compartida de transformarnos, seguir innovando y ser más eficientes que nunca, porque sabemos que solo así este será un nuevo inicio. El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda discreción. Amigos, gracias por estar en sintonía en una entrega más de su programa Debates y Realidades. Hoy, viernes 3 de julio, 8 de la noche. En el día de hoy vamos a conversar sobre las elecciones que tendrán lugar en República Dominicana, elecciones presidenciales y elecciones congresuales. En la primera parte del programa vamos a hablar sobre este proceso. En la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista central sumamente interesante. Vamos a compartir con la diputada Karin de Los Ángeles Vera Suárez, quien es diputada venezolana de Táchira. Con ella vamos a hablar sobre diversos temas de interés regional que tienen que ver con violentación de derechos humanos, grandes denuncias que se han vertido en las redes sociales sobre los impedimentos que el régimen de Nicolás Maduro está generando
contra nacionales venezolanos que quieren regresar a su país por esta pandemia del COVID-19. Luego de vender toda una política de brazos abiertos donde invitaba el presidente Maduro a que regresaran los miles y miles de venezolanos que decidieron salir por la crisis humanitaria, cuando estos deciden regresar a su país, encuentran todo un muro de contención del actual gobierno del presidente Maduro. Vamos a hablar también con la diputada acerca de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de invadir partidos de oposición y de la decisión de los jueces del CNE y de las elecciones que ya ha anunciado el gobierno que serán en diciembre de este año. En el tema inicial, en República Dominicana será el primer país de Latinoamérica y el Caribe que desarrolla un proceso electoral en medio de la pandemia del COVID-19. República Dominicana, que actualmente tiene cifras oficiales, 775 personas fallecidas. En las últimas semanas se han visto un incremento de los casos de contagios. Duramos más de 100 días, ciertamente con un toque de queda de 5 de la mañana a 7 de la noche. Ya ese toque de queda culminó el 28 del pasado mes de junio, justamente por las elecciones que serán este próximo domingo 5 de julio, donde se elegirán el presidente, la vicepresidenta o vicepresidenta de la República, 32 senadores, 190 diputados y 20 diputados al Parlacén. Más de 7 millones y medio de dominicanos y dominicanas podrán ejercer el voto en este proceso electoral que, vuelvo y reitero, será el primer proceso electoral que se desarrolle en América Latina y el Caribe en medio de una pandemia del COVID. Todos los datos oficiales indican que República Dominicana se encuentra en el epicentro de la pandemia. Al día de hoy se reflejaron casi 1,000 casos nuevos de personas infectadas, cifra más alta desde que se cerrara el país el 20 de marzo del presente año. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué pasará luego de culminado este proceso electoral? ¿Se generará un rebrote? ¿Se generarán puntos infecciosos en todo el territorio nacional? ¿O podrán los dominicanos y dominicanas ejercer el derecho al voto de manera diáfana, de manera transparente, de manera organizada y preservando los protocolos establecidos por el órgano electoral, el distanciamiento social, el tapabocas, para evitar propagar la pandemia? Hay quienes dicen que se puede establecer el proceso de votación sin problemas, así como muchos de ustedes van a los supermercados, van a las farmacias. Pero lastimosamente en países como los nuestros y en Latinoamérica es una cultura que nos embarga de irrespeto a las normas. Y eso se ve claramente establecido en los cientos y cientos de dominicanos y dominicanas apresadas por violentar el toque de queda. A diferencia de países como Uruguay, países como Costa Rica, países como Paraguay, que han sido referentes, podríamos decir, en la región, Uruguay, llevando la voz cantante, un país que no decretó un toque de queda obligatorio, sino que se limitó el presidente Luis Lacalle Pou a enviar un mensaje a la ciudadanía invitándoles a mantener el distanciamiento social y ejercer la libertad con precaución, y el uruguayo acató, el uruguayo respetó, y el uruguayo ciertamente hoy puede mostrar un país que no ha visto cerrada su economía total como otros países, un país que no presenta grandes números de contagios ni grandes números de fallecidos. Evidentemente, los dominicanos y las dominicanas nos abocamos este domingo 5 de julio a un gran proceso electoral. Un proceso electoral tortuoso, una campaña política atípica, una campaña política diferente, ya que los latinoamericanos y más los dominicanos estamos acostumbrados a una campaña política cercana, donde el candidato debata con las personas, le dé la mano, recorra las comunidades, se den abrazos. Eso no ha podido ser fruto de la pandemia del COVID-19. Todos
albergamos la esperanza de que podamos salir airosos de este proceso electoral. También, siendo el primer país de América Latina que se aboca a este proceso electoral, estamos plenamente convencidos que todos los países de la región tienen los ojos puestos en nuestra pequeña isla, ver cuál será el resultado, para ver qué podrían accionar, ya que seríamos el referente de esos países en los futuros procesos que les esperan y que han postergado justamente por la pandemia. En República Dominicana eso no pudo ser, porque República Dominicana desde el último semestre del 2019 viene de una crisis política por un intento de modificación constitucional del actual presidente Danilo Medina. Luego de esa crisis política nos arribamos a una crisis electoral por la cancelación de las elecciones municipales que debieron tener lugar en febrero de este año, el 15 de febrero de este año. Luego de eso, una gran crisis social también por la movilización de cientos de miles de jóvenes en todo el territorio nacional que demandaban el cierre y el cese de la corrupción, de la poca transparencia y de la impunidad en República Dominicana. Evidentemente, todo eso se agrava con la pandemia que fue decretada de manera oficial el 20 de marzo en República Dominicana. Y ahora tenemos unas elecciones presidenciales, congresuales, que invitan a más de 7,5 millones de dominicanos y dominicanas a ejercer el voto de manera libre. Allí les damos una perspectiva de lo que podría ser este proceso electoral, el primero de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en República Dominicana. Informarles también que la Red Humanista por Latinoamérica, el capítulo República Dominicana, estará dando seguimiento en una alianza con el grupo de medios, la editora El Nuevo Diario, con el grupo de cables CTV, para transmitir de 7 de la mañana a 12 de la noche de manera ininterrumpida, tanto por las redes sociales como en cable, con difusión en Europa y Estados Unidos, de todo cuanto acontezca en este proceso electoral. De manera específica, los jóvenes hombres y mujeres miembros de la Red Humanista por Latinoamérica, capítulo República Dominicana, estarán de manera constante en varias intervenciones de todo el día, dando informaciones de cómo se desarrolla el proceso electoral. Si la ciudadanía se volca a votar de manera democrática, si hay una abstención mayor o menor, si se presentan algunos disturbios, si se cumplen de manera efectiva con los protocolos de salubridad establecidos para garantizar la salud, valga la redundancia, de los y las dominicanas. Esperamos contar con su sintonía este domingo en esta cobertura especial del programa Debates y Realidades con el Observatorio Humanista y todo el equipo de la Red Humanista, capítulo República Dominicana. Vamos ahora a un corte comercial institucional y regresamos con la entrevista central de este espacio, Debates y Realidades. Buenas noches, distinguidos amigos. Gracias por estar en sintonía en su programa Debates y Realidades, una propuesta de la Red Humanista por Latinoamérica. Como bien señala nuestro programa Debates y Realidades, hoy vamos a debatir sobre una realidad que vive y sufre en sangre viva el pueblo venezolano. Para eso vamos a conversar con una invitada especial, la diputada de Táchira desde Venezuela, del Partido Primero Justicia, Karin de los Ángeles Vera Suárez, quien aceptó nuestra invitación para debatir y analizar diversos temas. Y qué mejor manera de hacerlo que con una diputada que está en el terreno, que conoce y sufre en carne viva lo que pasa con el pueblo venezolano. Demos la bienvenida formal a Karin de los Ángeles Vera Suárez. ¿Cómo estás, Karin? Hola, Euclideo. ¿Cómo estás? Todo aquí, sobreviviendo y aprovechando estos espacios para lograr visibilizar la tragedia que vivimos los venezolanos.
Bueno, gracias inicialmente, Karim, por aceptar esta invitación. Sabemos que son tiempos difíciles que se viven en Venezuela, con el tema de la pandemia, que aún potencia más las manos, los abusos que se cometen por bastantes años en ese país. Y nos gustaría iniciar esta conversación contigo preguntándote, ¿cómo ha sido utilizado este tema de la pandemia para ejercer mayor presión sobre la población? ¿Ha utilizado el régimen esta pandemia, esta crisis sanitaria como pretexto para de una u otra manera agudizar la presión a la población, violentar derechos humanos? Fíjate, Venezuela está en el marco de una emergencia humanitaria compleja, no solo porque nosotros lo vivamos y lo digamos y lo hayamos denunciado, sino porque así ha sido reconocido por el mundo entero. Esta emergencia se ve agudizada con la presencia de coronavirus en todo el territorio nacional. En los últimos días hemos visto cómo la curva de contagio va en ascenso y todo apunta a que no tendrá freno por algunos días importantes. La dictadura encabezada por Nicolás Maduro ha hecho uso de la tragedia que vive el venezolano, de la presencia del COVID-19 en territorio venezolano, para ejercer acciones de control, de persecución y de represión contra todos los ciudadanos venezolanos. Si bien es cierto que desde inicios del año en América Latina se hizo latente la presencia del COVID-19, Nicolás Maduro, usurpando el poder, decretó medidas de aislamiento social, cuarentena, para toda la ciudadanía desde el 13 de marzo, tiempo en el cual los casos que se presentaban de COVID-19 en el territorio nacional eran escasos y algunos días ni siquiera había presencia de coronavirus. Hoy estamos por encima de los 100 días de cuarentena de todos los ciudadanos venezolanos y durante estos 100 días y en apenas 8 días que empezó el incremento de la curva de contagio, Nicolás no utilizó un bolívar o un dólar de los recursos del Estado para invertir en el sistema de salud de toda Venezuela. Hoy, uno de los principales focos de contagio de coronavirus en el país están en los cuarteles donde están las Fuerzas Armadas Nacionales y en los hospitales. Y esto debido a que nuestro personal sanitario no cuenta con las medidas de bioseguridad mínimas para poder prestar la atención médica necesaria a los pacientes que cada día, y ahora sí, de manera latente y preocupante, llegan a los hospitales públicos venezolanos a ser atendidos con síntomas de coronavirus. Pero en vez de haber invertido, como ya lo decía, que era el deber ser, lo que ha hecho la dictadura es dictar una serie de medidas más represivas de persecución. Hoy en Venezuela es un delito denunciar por parte del personal sanitario que no tienen guantes, que no tienen mascarilla, que no tienen equipo que les permita avanzar. A inicios de esta semana, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado Zulia fue citada a la Fiscalía por haber denunciado que el personal sanitario del Estado Zulia no cuenta con medidas de seguridad, de bioseguridad. Y ya hemos tenido el caso en esta pandemia de dos médicos, quienes también han denunciado y han sido puestos en órdenes de la Fiscalía, han salido en libertad, pero con medidas cautelares que no les permite tener una libertad plena. A eso hay que sumarle que en aras, de acuerdo con lo que dice Nicolás, de mantener a la gente en sus casas, han decretado en el marco también del estado de emergencia, que ya va por sexta vez prorrogado, toque de queda en algunos municipios fronterizos de estados como Apure, Zulia y Táchira, para evitar la movilidad de la población y así evitar la propagación del contagio. Pero el problema radica en quién decretó esas medidas. Por ejemplo, hay municipios en el estado Táchira que entraron en toque de queda durante los últimos 3 días y esa medida no la ha dictado la autoridad competente. Y no ha sido la autoridad competente porque primero, Maduro no es presidente. Maduro está usurpando el poder ejecutivo en Venezuela. Y aún sin estar usurpando el poder, Maduro no ha hecho de manera oficial ese decreto. Entonces, algunos personeros de los cuerpos de seguridad del Estado,
específicamente las Fuerzas Armadas Nacionales, se dedican es a atender a los caprichos políticos de algunos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de todo el pueblo patriótico para tener encerrados a los ciudadanos, reprimidos y algunos perseguidos. Y ahora la inquietud para todos nosotros es una ciudadanía, un pueblo que está en medio de una emergencia humanitaria compleja, que no es producto del coronavirus, que no es a consecuencia de las sanciones de la comunidad internacional, sino que data desde el año 2016-2017, donde los ciudadanos tienen un promedio de salario de $1.89 al mes y solo la compra de 8 productos por unidad de la canasta alimentaria semanal sale en $18 y que esa gente además vive del día a día, ¿cómo un tirano de este calibre puede ordenar o puede obligar a que los ciudadanos estén encerrados? Si esos ciudadanos viven lo que ganan diario, ¿por qué no se establecieron políticas públicas que permitieran durante estos casi 90 días donde la curva de contagio no ascendía? ¿Por qué no se tomaron las políticas públicas necesarias para que los ciudadanos pudieran afrontar esta pandemia? El venezolano se vio en la necesidad imperiosa de decidir entre morir por coronavirus o morir de hambre. Y definitivamente la ciudadanía venezolana decidió no dejarse morir de hambre. Porque hoy no tenemos la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer, por ejemplo, un mercado para estar en su casa un mes, y por otro lado, no tenemos un sistema de salud pública que le dé garantías. Y ante esas realidades, el ciudadano venezolano entiende que de morir no quiere morir de hambre. Y así nos tiene. Han utilizado la pandemia para tener un control político y social de toda la ciudadanía. Karin, una de las preguntas que se hace todo el mundo es, en medio de esta pandemia lastimosa que embarga a todo el mundo y que viene a potenciar, reitero, la situación de calamidad que embargaba, que vive y que embarga totalmente al pueblo venezolano. Sin embargo, ¿qué opinión te merece? Porque todos pudimos ver cómo Nicolás Maduro al inicio de esta pandemia calificó la misma como un arma biológica contra China y los pueblos. Muestran datos que son difíciles de creer, ya que además de que tienen una muy baja tasa de contagios, muy pocos fallecidos, tienen una alta cantidad de pruebas realizadas. Y digo muy difícil de creer porque tienen cifras por encima de países como Chile en la región. Entonces, el gobierno de Maduro se ha caracterizado en el tiempo por decir medias verdades, por hablar muchas mentiras y por obviamente esconder muchos datos. Desde tu óptica, Karin, ¿están ustedes de acuerdo con esas cifras oficiales? ¿Entienden ustedes son los datos que se brindan? ¿Son los fallecidos que se brindan? ¿O tienen sus dudas al respecto? Fíjate, Euclides. Nicolás Maduro ha sido el culpable que junto con Hugo Chávez propiciaron la catástrofe humanitaria que hoy vive Venezuela. No es mentira que los más de 5 millones de venezolanos que han huido de la dictadura de Nicolás Maduro se fueron, primero huyendo de la dictadura y segundo en busca de un futuro mejor para ayudar a los familiares que quedaban acá en Venezuela. Con la presencia de coronavirus en todo el mundo, específicamente en Latinoamérica, un grupo importante de venezolanos se ha visto en la necesidad de regresar a su país, a Venezuela. Y no es una necesidad porque Venezuela está en mejores condiciones, porque Venezuela haya superado la catástrofe que aún vivimos, sino por la situación que también se vía en esos países que en algún momento los acogió. Y en ese sentido, Nicolás, en un discurso hipócrita, los llamaba, los invitaba a que regresaran, que él los recibía cargado de amor y con los brazos abiertos. ¿Con qué se consiguieron esos venezolanos que incluso a pie llegaron a la frontera venezolana de Táchira con el norte de Santander y que las conecta el puente internacional Simón Bolívar? Se consiguieron con un
tapón epidemiológico. Del lado venezolano, un equipo encabezado por la gobernación del estado Táchira, representada por la gobernadora demócrata Laidy Gómez, donde hacían grandes esfuerzos y con todas las limitaciones y dificultades de hacer los controles epidemiológicos a quienes ingresaban a territorio venezolano. Pero una vez que pasaban ese control epidemiológico, estos ciudadanos que retornaban, estos hermanos que retornaban a Venezuela en busca de refugio, eran tomados por las fuerzas represivas del régimen, que en el caso del Táchira están encabezadas por el exalcalde del municipio de Libertador Caracas, Freddy Bernal. Y estos venezolanos eran llevados a pequeños refugios o improvisados refugios que fueron establecidos para llevar a los ciudadanos y tenerlos aislados entre 10 y 15 días. Estos refugios eran escuelas, o eran gimnasios, o eran cuarteles militares, y el mismo terminal de pasajeros. Refugios que no cuentan con las medidas mínimas de habitabilidad, ni siquiera agua potable tienen esas personas allí. Y fíjate, el agua potable es fundamental para evitar el contagio de coronavirus por el lavado permanente de manos. La comida en muchos de esos refugios venía en estado de descomposición. Y esa era la tragedia que viven los venezolanos que deciden regresar a Venezuela en busca de refugio a través de los puentes internacionales o pasos formales. Luego de eso, Nicolás se atrevió a catalogar a los venezolanos que hoy regresan como armas biológicas. En ese estado de bipolaridad que permanentemente mantiene Nicolás, lo que ha hecho es reprimir y castigar a los ciudadanos venezolanos que salieron huyendo de la crisis que él generó, porque no le perdonan la rebeldía y la gallardía de los venezolanos que tuvieron la decisión y la templanza de ir en busca de un futuro mejor. Hace aproximadamente 22 días tomaron la decisión de cerrar el puente internacional Simón Bolívar y solo aperturarlo 3 días a la semana, permitiéndole el acceso solo a 300 venezolanos retornados por día, generando un tapón en el puente internacional y en la población más cercana, que es La Parada, en el norte de Santander, donde lo que hay es hacinamiento de personas, venezolanos en las calles, durmiendo en las aceras sin tener que comer, en campamentos improvisados, exponiéndolos mucho más al contagio de coronavirus. Y el que toma la decisión de quedarse a esperar pasar por el puente, esas son las condiciones que tiene. Y el que no, que es la mayoría, deciden ingresar a territorio venezolano a través de los pasos irregulares, lo que nosotros conocemos en Venezuela como las famosas trochas. Pasos irregulares que están controlados por los grupos irregulares, llámese guerrilla, llámese paramilitarismo, y los colectivos organizados por la dictadura de Nicolás Maduro, que es lo que se dedican es a cobrar para permitir el paso de connacionales, y en esos pasos evidentemente no existe ningún tipo de control epidemiológico y estamos a la venia de Dios. Y por esos pasos irregulares no solamente hay... se puede ver el retorno de venezolanos, sino la constante movilidad y circulación de ciudadanos venezolanos que viven en Venezuela, de este lado de la frontera, pero que van a diario a la ciudad de Cúcuta a traer mercancía, a traer medicinas, a traer alimentos, y ahí, o sea, en un ir y venir constante, lo que estamos exponiendo a la población entera de poder contraer coronavirus. Pero la pregunta es la siguiente, Euclides. ¿Quién controla esos pasos? Ya te decía que los cuerpos irregulares. Pero que actúan ante la mirada indiferente, ante la mirada a veces solidaria de las Fuerzas Armadas Nacionales. Nicolás Maduro anunciaba días atrás que se iban a crear una especie de SODI especiales, una especie de zonas de seguridad especiales para esos municipios fronterizos, porque no iban a permitir que se siguiera utilizando esos pasos irregulares, porque por allí era donde estaba ingresando el coronavirus a Venezuela, porque él ya no lo llama coronavirus, él llama ya el virus colombiano, en un estado de ignorancia tal que se toma a juego la vida de todos los venezolanos. Pero quienes vivimos en Táchira y en estos estados fronterizos,
vemos cómo los mercados de alimentos siguen copados de productos colombianos. ¿Y por dónde pasan? Te reitero, a través de algunos de los pasos formales, pero en su mayoría a través de los pasos informales, donde todos, irregulares y no irregulares, como las Fuerzas Armadas Nacionales, lo que han hecho de esos pasos es un gran negocio que les permite llenarse los bolsillos de dinero sin importarles realmente las condiciones de salud de los ciudadanos venezolanos. Karim, tú acabas de confirmar una denuncia muy grave que ciertamente ha estado circulando en medios internacionales, y es que el régimen de Maduro ha estado restringiendo el retorno de los migrantes venezolanos. Tú has esbozado claramente cómo lo han hecho y lastimosamente cómo han variado el relato. Esa política de brazos abiertos de repente la cierran. Luego el relato es que hay un enemigo externo, que Colombia está enviando venezolanos infectados, pero tú bien has señalado el por qué esos venezolanos que se fueron huyendo de la crisis humanitaria que vivían y que viven los venezolanos, hoy se ven obligados a regresar a su país, pero se encuentran con un gobierno que les restringe, les obliga prácticamente a estar a la intemperie, expuesto a todo tipo de situaciones. Esta realidad, Karim, que tú acabas de esbozar, que tiene que ver con el tema obviamente potenciado de esta crisis sanitaria que agrava aún más la situación previa que existía en Venezuela y que de una u otra manera le da movilidad al gobierno para seguir oprimiendo, seguir maltratando y seguir vulnerando derechos humanos a sus nacionales, cuando debería hacer todo lo contrario. Vamos a hablar un poquito de algo que ha acontecido hace algunas semanas en Venezuela, que hemos catalogado como un golpe más a la necesaria democracia venezolana, y me refiero a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que tú bien señalaste también, que han sido utilizados para darle algún vicio de legalidad a algunas medidas que ha tomado el régimen. Me refiero a la suspensión de las cúpulas de dos de los principales partidos de oposición, Primero Justicia y Acción Democrática. Me gustaría saber, en tu calidad de diputada de uno de esos partidos que fueron afectados, ¿qué opinión te merece esta decisión? ¿Qué acciones han tomado ustedes al respecto en Venezuela? Fíjate, la dictadura de Nicolás Maduro, desde el primer momento en que perdieron la mayoría dentro de la Asamblea Nacional en el año 2015, y convirtiéndose en la alternativa de cambio como una alternativa creíble para todos los venezolanos, para darle la libertad y la democracia que todos anhelamos, decidió dos cosas. Una, no volver a perder un proceso electoral, y por otro lado, utilizar al Tribunal Supremo de Justicia, que solo atiende a los caprichos de Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, como un aliado para evitar que la institucionalidad se imponga en Venezuela. Y en los últimos días tuvimos tres sentencias que le dieron una estocada a lo que podía quedar de institucionalidad en el país. Primero sale una sentencia, un exhorto por parte del Tribunal Supremo pidiéndole al Comité de Postulaciones Electorales designado por la Asamblea Nacional y encabezado por nuestro colega diputado Ángel Medina, que se le diera la lista de los postulados a rectores del Consejo Nacional Electoral, a sabiendas ese TSJ, que nosotros lo llamamos el bufete de la dictadura, de que en ese comité de postulaciones no se había avanzado en lo absoluto, precisamente porque los representantes de Maduro, que atienden solo sus caprichos, se habían encargado de sabotear el trabajo que allí se había hecho. Posterior a eso, toma la decisión de designar, producto de una omisión legislativa que no existió, sino que fue la justificación que ellos consiguieron, nombra unos rectores que encabecen el Consejo Nacional Electoral para la convocatoria a un proceso electoral parlamentario, pero que no se hace atendiendo a lo que establece la Constitución y la ley. Es decir, esos rectores que fueron designados ya al momento de su designación tienen un vicio de origen. Luego de eso, sale una sentencia donde desmonta las autoridades
de Acción Democrática, un partido de tantos años de trascendencia en la vida democrática venezolana, y al día siguiente sale una sentencia en contra de las autoridades legítimamente elegidas del Movimiento Primero Justicia, al cual yo pertenezco, que además ambas directivas fueron elegidas a través del voto de sus bases. Todo atendiendo a la petición de alguna, en el caso de Acción Democrática, de personas que se le vendieron a la dictadura de Maduro desde el 5 de enero, que fueron protagonistas de esa famosa operación llamada el Alacrán, y en el caso de Primero Justicia, solicitud de José Brito, Conrado Pérez y Luis Parra, que fueron los protagonistas, los artífices junto a Alex Saab de esa operación Alacrán, que permitió la toma por asalto y por la fuerza de la sede del Palacio Federal Legislativo. Todo esto con la única intención de generar una oposición a la medida de Nicolás Maduro, que se haga partícipe de un proceso electoral y de un proceso de negociación que no representa los intereses de todos los venezolanos. Nicolás Maduro quiere un tarjetón electoral multicolor para poderle decir a la comunidad internacional que ahí están todos los factores de oposición representados, sin decirle a esa comunidad internacional, que aun cuando él dice que no le importa, realmente le importa mucho, que él goza de legitimidad, necesita un parlamento que le apruebe y le haga un festín de todo lo que él decida, y que no se oponga, que no haga control político, que no haga control legislativo, por ende control parlamentario. Y a esto se prestaron esos personajes solamente para desmontar la institucionalidad política de esas organizaciones. Estamos a la espera de que salgan sentencias en contra de Voluntad Popular y de nuestros hermanos de Un Nuevo Tiempo, que seguramente todo irá dirigido en el mismo sentido. Pero es importante que todos sepamos, los partidos no solo son sus siglas, no solo son sus colores. Los partidos están conformados por hombres y mujeres con principios y valores democráticos, que seguiremos luchando por la libertad y por la democracia en Venezuela. El día de ayer, en plenaria de la Asamblea Nacional, y que se hizo a través de las herramientas tecnológicas como el Zoom, aprobamos un acuerdo donde establecíamos, se plasmaban una serie de condiciones mínimas electorales que nosotros exigimos para poder ir, no a un proceso parlamentario solamente, sino a un proceso presidencial donde se produzca efectivamente el cambio de modelo político en Venezuela. Porque es que el problema de Venezuela y los venezolanos tiene nombre y apellido, y es Nicolás Maduro y su cúpula que se encargaron de acabar y de destruir todo el aparataje democrático que tantos años y tanto sufrimiento le costó al pueblo venezolano. Karim, en ese sentido, podríamos decir, dando seguimiento a los acontecimientos posteriores a esa sentencia del Tribunal Supremo, también vemos algunas informaciones de que Venezuela se abocaría a una elección, una nueva elección previo a finalizar este año. Estamos hablando que ya están hablando en Venezuela de aumentar el número de diputados para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional en más de un tercio. ¿Podríamos decir, o qué opinión te merece a ti esta decisión, sumada también a esta decisión de atacar a todos los partidos de oposición que ganaron mayoría en esa Asamblea, que ha sido desconocida, que ha sido pisoteada por el régimen, como tú señalas, porque no le han hecho el juego? Y vamos a hacer elecciones entonces antes de finalizar el año en Venezuela. ¿Qué garantías ciertamente podrían existir para no ir a otro matadero electoral donde el CNE, el Tribunal Supremo, ahora los partidos de oposición también, tomados a la fuerza por el gobierno? ¿Cómo tú ves este panorama tan gris en Venezuela? Hoy en Venezuela no existen garantías de participación en ningún proceso electoral, en ninguno. Primero, hemos venido luchando por nombrar rectores electorales apegados a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral.
muy por el contrario a eso, tenemos unos rectores recién nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia que desconoció o desconoce, pasó por encima de lo que establece la Constitución y la ley. No tenemos organizaciones políticas que representen el sentimiento y el sentir de los venezolanos porque sus colores, sus siglas y sus tarjetas fueron robados por la dictadura a través de ciudadanos que le vendieron su alma al diablo por unas cuantas monedas de plata. Ante ese escenario profundamente adverso, hoy los venezolanos pudiéramos tener la oportunidad de votar, más no de elegir, que es lo que ha venido pasando en los últimos procesos electorales. Teniendo mayoría, nos ha sido imposible lograr espacios de poder, porque te lo decía en la pregunta anterior. La dictadura de Nicolás Maduro, en diciembre del 2015, luego de que perdió la mayoría parlamentaria, tomó la decisión cierta de no volver a perder un proceso electoral. Y ejemplo de eso lo tuvimos en las elecciones regionales del año 2017, donde de manera grosera y brutal le robaron al dirigente político de la causa R, Andrés Velázquez, la gobernación del estado Bolívar. Con actas en mano, con la totalización de los votos en mano y con una mayoría evidente, el sistema automatizado le dio la proclamación de la gobernación del estado Bolívar a quien representaba los intereses de la dictadura, robándole el proceso electoral, no a Andrés Velázquez, sino a todos los ciudadanos del estado Bolívar que votaron abiertamente por un proceso de cambio. Hoy seguimos sin garantías y con un país totalmente deprimido, con una economía totalmente devastada, en medio de una emergencia humanitaria compleja agravada por la presencia de coronavirus, Nicolás Maduro está armando un festín electoral donde pretende que se le haga comparsa sin importarle realmente generar decisiones que logren conseguir que se logre generar definitivamente el cambio que Venezuela necesita. Hoy Venezuela no es el problema de Venezuela, hoy no es la Asamblea Nacional. El problema de Venezuela hoy es Nicolás Maduro. En los últimos días tuvimos dos importantes pronunciamientos, como fue la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde 21 países votaron a favor de rechazar esas sentencias del TCJ. Y oye algo muy importante, no hubo un país en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Sus eternos aliados como Argentina y México prefirieron abstenerse antes de apoyar ese abrupto, ese adefesio jurídico que sale del bufete de la dictadura. Y luego de esta resolución viene el pronunciamiento del grupo de contacto, donde también hay países aliados de la dictadura de Nicolás Maduro, pero donde con asombro rechazan este tipo de decisiones, porque lo que hacen es torpedear e implosionar cualquier posibilidad de negociación y acuerdo que se concrete en el cambio político de Venezuela. Tuvimos el pronunciamiento de la Unión Europea, donde se sancionaron 11 funcionarios adicionales que atienden a los intereses de Nicolás Maduro, entre esos Luis Parra, presidente por la fuerza de la Asamblea Nacional Ilegítima, acompañado de Franklin Duarte y de José Gregorio Noriega. ¿Y cuál es la respuesta de Nicolás Maduro? La expulsión de la embajadora de la Unión Europea de territorio venezolano, también torpedeando cualquier tipo de proceso diplomático que pueda ayudar a avanzar en la resolución de la conflictividad venezolana. Te repito, nosotros hoy no tenemos condiciones para participar en ningún proceso electoral, pero eso no quiere decir que nosotros cerramos la puerta, porque nosotros somos dirigentes políticos que nacimos para hacer política y entre eso está la participación en procesos electorales, pero seguiremos luchando por obtener garantías electorales que nos permitan no solo votar, sino elegir y que nuestra elección sea respetada. Y eso hoy la tiranía usurpadora de Nicolás Maduro no lo garantiza. Excelente, Karim. Finalmente, de mi parte, Karim, uno de los grandes problemas que también vive Venezuela es la represión incansable que el régimen ha encaminado en contra de sus acérrimos, diríamos, opositores.
Este año Venezuela inició el 2020 con casi 400, de manera oficial, presos políticos. Entre ellos hay un gran amigo tuyo, que es Juan Carlos Requesens, que cumple creo que 2 años el mes próximo. En ese sentido, ¿qué ha pasado en Venezuela con cientos y cientos de hombres y mujeres que ciertamente han dado hasta su vida por la democracia, que se han visto, como el caso de Juan Carlos, primero agredido en una protesta contra Nicolás Maduro en el rostro, luego acusado sin ninguna prueba de haber sido en compañía de Julio Borges quienes orquestaron ese atentado contra Maduro, que muchos recuerdan, de aquel dron que estalló, y luego fue secuestrado, como los videos se mostraron, que todo el mundo pudo verlo, las afueras de su casa por funcionarios del SEBIN, junto a su hermana Rafaela. Y ya van casi 2 años. Rafaela, ya van casi 2 años de este apresamiento ilegal, donde se vulneran sus derechos, y al igual que casi 400 venezolanos viven esta situación que lleva opresión a sus familias, tristeza a sus seres queridos, pero también frustración a toda una población que anhela cambio y ven en sus líderes aquellos que han dado su vida, han dado hasta su libertad por luchar por lo que entienden debe ser Venezuela. Sin embargo, están tras las rejas. ¿Qué tienes que decirnos con relación a este? Fíjate, la violación de derechos humanos en Venezuela ha sido una práctica sistemática, no solo por la dictadura de Nicolás Maduro, sino por Hugo Chávez Frías también. Ellos han desconocido cualquier destello de respeto para la protección de los derechos humanos. Por el contrario, ha habido represión, persecución, han obligado no solo a dirigentes, sino a ciudadanos comunes, sencillamente por colgar un tuit o poner un estado de WhatsApp, son aprehendidos, llevados a los tribunales, algunos permanecen presos, otros con medidas cautelares, otros obligados al exilio. Hoy tenemos otros que han asesinado, como el caso de nuestro compañero, el exconcejal Fernando Albán, que fue lanzado al piso 10 del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ubicado en Plaza Venezuela. Asesinatos como el del capitán Acosta Arévalo y otras muchas personas que incluso en un acto de manifestación también han sido asesinados. Tenemos a Juan Requesens, mi compañero de fórmula a la Asamblea Nacional, que el próximo 6 de agosto cumple 2 años de prisión, está secuestrado en la sede del Helicoide, donde también funciona el Servicio Bolivariano de Inteligencia, porque se le acusa de un delito que no cometió. Se le acusa de un presunto magnicidio. Magnicidio que tampoco ocurrió, porque lo que pasó con ese dron, que a veces hasta cómico hablar del tema, porque más que la defensa del presidente en ese momento, lo que vimos fueron militares que estaban en un desfile y que salieron corriendo cuando explotó lo que explotó. Nosotros seguimos creyendo que esto fue un circo montado por la dictadura para justificar el secuestro de Juan Requesens, y allí empezó el desastre contra todos los diputados al Parlamento Nacional. Hoy tenemos a Juan Requesens preso, tenemos a Gilbert Caro, tenemos a Renzo Prieto, tenemos al que era jefe del despacho de Juan Guaidó en la primera presidencia de la Asamblea Nacional, como lo es Roberto Marrero. Tenemos al diputado Ismael León, que tiene casa por cárcel, y tenemos otros diputados a quienes se les ha violado su inmunidad parlamentaria, sea porque han sido aprehendidos sin el procedimiento respectivo, sea porque están perseguidos, otros están en el exilio. Yo en lo particular he sido víctima de esa violación de derechos humanos. Mi apartamento ha sido en cualquier cantidad de oportunidades rayado, marcado al mejor estilo nazi fascista, señalándome de traidora, amenazándome de que vendrán por mí o por mi familia si sigo ejerciendo mi deber ciudadano y en el ejercicio pleno de mis derechos políticos
porque la causa es Venezuela y de eso no hay vuelta atrás. Nosotros seguiremos avanzando, seguiremos luchando por la libertad de los presos políticos, porque Juan y los demás colegas diputados vuelvan a la libertad, porque juntos abriremos la puerta a la libertad. Iniciaremos también el proceso de reconstrucción de esta democracia que tan maltratada ha sido por la dictadura. Muchísimas gracias, Karim, por compartir con nosotros estas realidades que vive tu país. Nosotros como organización y este programa busca ciertamente visibilizar la otra cara de la moneda, esa cara que se reprime, esa cara que no se permite ni siquiera mencionar en Venezuela. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Debates y Realidades. Hemos analizado la perspectiva de estas elecciones presidenciales y congresuales que tendrá lugar este domingo en República Dominicana, el primer país de América Latina y el Caribe que desarrolla un proceso electoral donde 7,5 millones de dominicanos y dominicanas podrán ejercer el sufragio. También hemos conversado con la diputada de Táchira, Karim, de Venezuela. Con ella hemos hablado sobre las denuncias que se han vertido a nivel internacional, sobre las limitaciones que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro para que nacionales venezolanos regresen a su país fruto de la pandemia. También hemos hablado con ella acerca de los presos políticos que existen aún en ese país. Hemos conversado sobre las grandes vulneraciones a los derechos humanos que se siguen desarrollando y que se han agudizado fruto de la pandemia del COVID-19 y que el régimen de Maduro utiliza como sombrilla para justificar violaciones y atropellos a todo aquel que piensa diferente. Esperamos este programa haya sido de su agrado. Les invitamos a compartir y a seguir nuestra organización, la Red Humanista por Latinoamérica. Mi nombre es Euclides Marmolejos Báez y ha sido un placer para mí compartir con ustedes una entrega más de nuestro programa Debates y Realidades. El IDOPRIL reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14,000 millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2,000 millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque